Ya estamos aquí, buenas noches. Si nada ni nadie lo remedia, a partir del domingo tendremos una nueva huelga del transporte. Autónomos y pequeñas empresas volverán a parar de forma indefinida. Son un grupo minoritario, pero en marzo comprometieron con sus protestas la cadena de suministro. Ahora amenazan con hacerlo a las puertas de la Navidad. La ley no se está cumpliendo. La administración está desautorizando a ciertas administraciones para que controle el cumplimiento de la ley, que se sancione con sanciones ejemplares a todos los incumplidores, que se eliminen las exenciones que puedan haber para no denunciar a los incumplidores. Gala en Burgos, se ha presentado un ERTE para su factoría. Afecta a 200 trabajadores en plantilla. El motivo, la necesidad de regular la actividad ante un excedente de stock provocado por la ralentización de la demanda. Hay un poco de incertidumbre porque el mercado está como está, pero bueno, aunque la construcción tampoco se está notando mucha caída, tampoco entendemos todo esto, tampoco se llega a entender. Y también les contaremos que las obras en el puente de Arija comenzaron hace un mes y van a durar en principio medio año. Durante este tiempo los dos barrios de la localidad se han visto separados. Para cruzar de uno a otro por carretera tienen que dar un rodeo, fíjense, de 18 kilómetros. Si quiero bajar aquí a la estación, tengo que dar toda la vuelta entera y si no, irme a otro pueblo a coger el tren. Todo el mundo pasando por el agua, hasta que el pantano suba, claro. Solo pedimos una pasarela. Y hoy analizan las cosas que pasan. Ignacio Camarero, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias, muy bien. A su lado, Álvaro Melcón, ¿cómo estamos, Álvaro? Bienvenido. Gracias, Rafa, bien, buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a comenzar pues, con uno de los temas del día. La Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte vuelve a convocar un nuevo paro. Si nada lo remedia, será a partir de este domingo. Una huelga, según dicen, más contundente de la que hubo en el mes de marzo. Responde al incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes que prohíbe trabajar a pérdidas. La situación actual es que la ley no se está cumpliendo, la administración está desautorizando a ciertas administraciones para que controle el cumplimiento de la ley, que se sancione con sanciones ejemplares a todos los incumplidores, que se eliminen las exenciones que puedan haber para no denunciar a los incumplidores. La administración nos pide tiempo y tiempo no tenemos porque la situación es crítica y es crítica desde hace mucho tiempo. Todos recordamos esos 20 días que nos tuvieron bastante en vilo desde el mes de marzo, acuérdate, Nacho, y sobre todo las repercusiones negativas que tuvo sobre nuestra economía y sobre el día a día de los ciudadanos. Sí, apretó bastante, al final parece que hubo una solución cogida un poco con hilvanes y bueno, la situación parece que se repite, es un sector que desde luego, bueno, casi todos ahora, ¿no? Pero está muy afectado por el tema de la energía. Yo creo que es un problema más de los que van a venir en este invierno, que no son pocos. Pues la ministra de Transportes, le hemos preguntado y pide responsabilidad a los convocantes del paro, asegura que los compromisos del gobierno se están cumpliendo y anuncia pues, un plan de inspección en el sector del transporte que presentará en las próximas semanas. Recuerda que es imprescindible que los transportistas denuncien aquellas situaciones en las que no se cumple el decreto ley. Estamos viviendo unos momentos en los que no nos podemos permitir que haya un nuevo paro y que por lo tanto podemos ahondar en medidas, como decía, que puedan mejorar pues, esa inspección. Yo pido a los transportistas, una vez más, que denuncien que cuando se están produciendo incumplimientos por parte de quien sea, que se denuncie, que se identifique para que así la inspección pueda actuar imponiendo las sanciones que correspondan. Pues al margen de las inspecciones, creo que el gobierno tiene mucho que negociar con ellos y además en muy poco tiempo, Álvaro. Sí, iba a decir que me fastidia estar de acuerdo con Sánchez, que es una ministra cuya cartera está destrozando el futuro y el porvenir de esta provincia, pero creo que tiene razón. Yo cuando he escuchado al señor Hernández no lo he entendido a qué se refería y creo que es importante que los sectores estratégicos, sectores económicos estratégicos, hagan valer la responsabilidad social que tienen.
El transporte no puede colapsar España en vísperas de la Navidad porque considera que así va a conseguir una posición de ventaja. Tendrá que primero hacer una labor de advertencia, después una labor de denuncia y después una labor didáctica muy intensa con los ciudadanos. Es decir, miren, es que lo que está pasando exactamente es esto. Aquí tienen ustedes las denuncias. Estos son los casos de la gente que está trabajando a pérdidas. Así es como el gobierno presuntamente está boicoteando la imposición de sanciones a estos señores. Se va a fracturar el sector, va a haber posiciones encontradas, se va a causar un daño enorme a la economía nacional si no se evita la huelga, y da la sensación de que una vez más hay un colectivo, sea el del transporte o sea cualquier otro, que aprovecha el momento más crítico del año para hacer la mayor cantidad de daño posible en defensa de sus intereses, pero además de sus intereses están los intereses de todos los demás. Y yo esto es lo que invoco, que los sectores que tienen una responsabilidad crítica, nuclear, trascendente en la trama económica del país, pues hagan las cosas con un poquito más de calendario y un poquito menos de vísceras. Ay, no son los únicos, también estamos en una huelga de Renfe, de varias aerolíneas aéreas ahora mismo. Los sanitarios están en atención primaria en Cantabria en huelga y, en fin, lo hemos visto muchas veces, hemos visto a los puertos parar la estiva, hemos visto desabastecer al país, hemos visto cosas que, bueno, que insisto, que todos los colectivos de trabajadores tienen su legítimo derecho a huelga, pero que también existe una responsabilidad social del trabajo, que no tienen por qué pagar el resto de ciudadanos unas problemáticas que son sectoriales y muy concretas. La huelga es el último recurso y no da la sensación de que ahora, de que en esta ocasión al menos, no entro ya en la de marzo, se hayan establecido los precedentes de aviso, negociación y denuncia previa para ir a una huelga. Hoy es lunes, nos están convocando una huelga el domingo para desabastecer España en vísperas de Navidades. Esto es una gravedad tremenda. Bueno, estamos, yo creo que ante un rosario de problemas desbocado. También anunciaba la hostelería hoy quejas con cierres simbólicos que no se sabe hasta dónde llegarán. Bueno, un invierno muy complicado que se nos viene encima y que probablemente sea necesario acudir a esa responsabilidad de la que estaba hablando Álvaro, porque realmente pintan bastos, ¿no? No es solo protestar porque no, los recursos no van a acabar de funcionar, también probablemente tengamos que pensar en hacer esfuerzos razonables. Pues de una amenaza de paro en el sector de transporte vamos a hablar de quienes no pueden trabajar. La factoría Cerámicas Gala para su producción de forma temporal, una decisión motivada por la necesidad de regular la actividad ante un excedente de stock y una ralentización de la demanda. Cuéntanos, Verónica González. El fabricante de baños ha decidido parar sus máquinas debido al gran stock de producción que acumula, pactando así un ERTE que comenzó el pasado 25 de octubre y que se va a prolongar hasta después de Reyes. Esta situación afecta a 202 trabajadores de los 307 que hay en plantilla. Desde el comité de la empresa burgalesa nos trasladan que esta situación no les ha pillado de nuevo, ya que llevan con un bajón de producción desde el pasado mes de junio, aunque que sí que señalan que hay incertidumbre entre los trabajadores ante la crisis global. Hay un poco de incertidumbre porque el mercado está como está, pero bueno, aunque la construcción tampoco se está notando mucha caída, tampoco entendemos todo esto, tampoco se llega a entender. Hombre, es verdad que hay una crisis global, pero es difícil entenderlo, ¿verdad? Como decía este representante sindical. Bueno, hay una serie de señales que Gala está enviando desde hace tiempo. Durante la crisis asociada a la pandemia se detuvieron los 5 hornos de fabricación que tiene, uno de ellos no se ha vuelto a conectar nunca. Gala pertenece al Grupo Roca. El Grupo Roca, como informábamos ayer en Diario Burgos al comentar, al avanzar esta noticia, está cerrando plantas en Croacia, está cerrando parte de su red internacional de producción. Y la verdad es que el sector de la construcción de lo que se queja es de que no encuentra mano de obra cualificada para dar abasto con la demanda que tiene, con lo cual son mensajes efectivamente divergentes, ¿no? Yo entiendo la preocupación de los sindicatos, creo que es importante que los ciudadanos manejen toda la información al respecto de lo que está sucediendo en esta industria. Espero que el día 7, 8, 9 o 10 de enero vuelvan a la producción normal, porque es una industria muy importante, tienen más de 300 trabajadores, y espero que las dudas que se cierran sobre este ERTE tan llamativo pues se disipen lo antes posible. No es la única industria que está en ERTE, de manera mucho menos acentuada está Kronospan también, pero
por un caso mucho más claro, que es el decir, bueno, yo quemo muchísimo gas, el coste del gas se ha disparado, mientras tenga stock no voy a producir para intentar que el gas vuelva a costar menos y yo vuelva a generar stock a un precio razonable. Tiene una explicación perfectamente lógica. La de Gala parece un poco más alambicada y por lo tanto genera más dudas, sí. Me llama la atención lo que has dicho de un horno que nunca volvió a operar. Sí, sí, la fábrica de Gala, que es una planta verdaderamente espectacular y es una industria puntera, se alimenta fundamentalmente con 5 grandes hornos de cocción de la cerámica y uno de ellos nunca ha vuelto a funcionar después de que se apagaran por el parón total de actividad que hubo como consecuencia de la crisis sanitaria. Pues ya con esos antecedentes se entiende pues, las declaraciones de este representante sindical, ¿no? De a ver si puede haber algún cubierto en esta decisión. Bueno, pero yo entiendo que eso, sobre todo en el caso de una multinacional, sí puede tener una explicación en cómo esté funcionando el mercado del ladrillo a nivel global, ¿no? Es evidente que aquí hay una dependencia total y absoluta y de la misma manera que una industria auxiliar del sector del automóvil pues puede reducir su producción cuando el sector del automóvil está dañado, pues esto puede suceder y bueno, es una empresa que está preparada en cualquier caso para producir por encima de lo que es su fabricación actual y eso está bien. Pero sí que es cierto que no es la primera vez que surge alguna duda acerca del por qué pasan estas cosas, insisto, en una industria que es puntera, ejemplar y muy necesaria para el tejido económico burgalés. Bueno, momentos complicados también para la construcción. Es cierto que no asiste a una ralentización escandalosa, pero sí que estamos en un momento de cierta duda, ¿no? El producto de la construcción es un producto a 4 o 5 años y el sector se tiene que, por lo menos, no sé si reinventar, pero sí que adaptar a las nuevas condiciones de inflación, que son muy complicadas de gestionar, y a las nuevas condiciones también que genera el problema energético. Yo creo que, desgraciadamente, va a haber más empresas que tengan que acudir a los ERTEs porque la situación económica es muy difícil y echo de menos que los famosos fondos europeos pospandemia no lleguen hasta estas situaciones, ¿no? Se hayan quedado, digamos, más matizados o adjetivados en otro tipo de acciones o incluso todavía ralentizados por la burocracia. Insisto, es un momento complicado. Un ERTE hasta Reyes no es un gran problema de momento, pero claro, hay que pensar que después de Reyes la vida seguirá y a ver lo que sucede. Uy, has hablado de los fondos europeos, sabes que es Bruselas, nos va a sancionar precisamente por no haberlo gestionado bien. O sea, la sanción es un recorte de los próximos. Bueno, yo creo que ha sido... bueno, lo achacan a la burocracia, ¿no? Yo no lo tengo tan claro, ¿no? Yo creo que es un problema también de gestión. Pero yo creo que el espíritu de esos fondos no era tan ideológico como lo ha planteado al final el gobierno de España, ¿no? Sino era una situación de emergencia general y emergencia económica que debiera llegar a estas empresas también. Sí, efectivamente este tipo de casos, el de Gala, el, insisto, diferente de Kronospan, se empiezan a sumar muchos otros. Y si verdaderamente hay una crisis que va a ser estructural, que todo indica que sea coyuntural y que sea subsidiaria, hija de la guerra en Ucrania, lo vamos a ver pronto, porque lo que ha pretendido Putin con su pulso Europa ha sido cambiar la Guerra Fría por la Guerra del Frío. El frío todavía no ha llegado, pero va a llegar, y cuando llegue es cuando vamos a empezar a ver las consecuencias de todo esto y vamos a ver si verdaderamente es una crisis estructural, profunda, y que pueda irse más allá de lo que es un ligero bache o una situación de desaceleración. De acuerdo, venga, pues seguimos avanzando, porque el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, el burgalés Luis Tudanca, ha hecho referencia al déficit sanitario que sufre la comunidad. Tudanca ha reiterado que Burgos y León necesitan ambas provincias una facultad de medicina. Necesitamos formar más y mejores médicos, necesitamos captarles y necesitamos en universidades tan potentes, prestigiosas y con medios más que suficientes para poder hacerlo como la de Burgos y la de León, que haya dos nuevas facultades de medicina para poder formar más y mejores profesionales. Y es que hace unos días, Nacho, el debate era igual no llega a la Facultad de Medicina de Burgos porque la quiere León y la pregunta, además aquí lo hemos tratado estos días atrás, la pregunta siempre ha sido ¿por qué no se puede en ambos sitios, no? Bueno, yo creo que la universidad tiene que plantearse estas oportunidades también desde la flexibilización de lo que es el propio sistema universitario.
no parece que en estos momentos no parece muy extraño plantearse que coincida una facultad de medicina en León y en Burgos. Estamos en un momento que hay un déficit claro de profesionales de la sanidad y bueno, pues parece lógico que la universidad pueda responder. El gran problema que hay detrás de todo esto es que las decisiones administrativas también son muy lentas y una vez se instaura una titulación, pues es muy difícil que ésta se adapte a las situaciones tan cambiantes a las que estamos acostumbrados ahora. Por supuesto que yo creo que tenemos capacidad para proponer una facultad de medicina, probablemente también León. Habría que preguntarse también si va a haber alumnos y hacer también una reflexión sobre el sistema académico de la medicina, porque si realmente no estamos produciendo el número suficiente de médicos, igual también hay que plantearse qué tipo de médico queremos, qué tipo de profesional necesitamos y responder también desde una universidad más ágil. Recuerdo que pasó algo similar con los jueces y hubo una reacción que protagonizó en su tiempo Felipe González y se consiguió mejorar el número de jueces, probablemente con un coste de calidad, pero bueno, insisto, la administración tiene que ser más flexible y sensible ante estas carencias sociales. Sí, es cuando lo cualitativo se convierte en enemigo de lo cuantitativo, ¿no? Y luego no das abasto. A ver, está demostrado con números que en Castilla y León hay capacidad como mínimo para un tercer grado de medicina por el número de plazas de médico interno residente. Evidentemente tú necesitas que esas plazas estén habilitadas para que las personas que estudian medicina puedan realizar su residencia. Hay que explicarle a la gente que no estamos pidiendo nada marciano, ni León ni Burgos. Andalucía, 7 de las 8 capitales de provincia tienen el grado de medicina. Jaén imparte el grado de medicina. Cataluña, las 4, Lérida, Gerona imparten el grado de medicina. Es decir, no estamos pidiendo, Madrid creo que lo imparten 7 u 8 universidades públicas o privadas, no estamos pidiendo nada extraordinario. Sí que es cierto que aquí lo que hay es, lo que subyace de fondo es la eterna tensión territorial entre las provincias. Esta es una comunidad absolutamente artificial, donde encima el valor copulativo de la y le hace grandes favores a León, que ahora está volcado en un leonesismo acérrimo y radical, que es muy rentable en términos electorales. En mayo hay unas elecciones. Y es cierto que el debate está totalmente desvirtuado, pero si nos ceñimos a los hechos son clamorosos. ¿Hacen falta médicos? Sí, hacen falta. ¿Dónde hacen falta médicos? En aquellos hospitales universitarios que no están acompañados de un grado de medicina, caso de Burgos y León, es clamoroso. ¿El sistema los necesita? Sí, los necesita. ¿Hay plazas de médicos internos residentes para que hagan su residencia? Sí, las hay. ¿El modelo lo están siguiendo en otras comunidades? Sí, lo están siguiendo. A mí me parece clamoroso el silencio de la Junta de Castilla y León, de un presidente salmantino que vive en Valladolid, las dos ciudades que tienen el grado de medicina instaurado, de una consejera de educación, la señora Rocío Lucas, que es la que tiene las competencias en materia de sanidad, porque siempre miramos al burgalés Alejandro Vázquez y el burgalés dirá, oigan, mire, es que lo mío es gestionar el SACIR, que no es poco marrón, claro. Que es el 40% del presupuesto regional. Pregúntenle a mi compañera de educación, que no ha dicho ni esta boca es mía, ni Pamplona. La sensación que tengo yo es que no lo van a conseguir ni Burgos ni León, pero también tengo la sensación de que si lo consigue una de las dos, Burgos parte en desventaja, pese a llevar reivindicándolo muchísimos más años que León. Sí, es que es verdad que no, ni confirman ni desmienten. De hecho, no estaba en el programa electoral de febrero de este año, ¿no? Las elecciones autonómicas. O sea, que esa escasa respuesta efectivamente llama mucha atención y te da una idea de lo que realmente va a ocurrir. Yo he hablado de este tema con líderes regionales, pasados y actuales, con los máximos líderes regionales, y sé perfectamente lo que opinan al respecto. Y yo soy escéptico. Y lamento ser escéptico. Bien, pues lo iremos viendo. Seguimos con más asuntos, porque la semana pasada un nuevo sondeo del CIS anunciaba una victoria socialista en los próximos comicios municipales, con una diferencia de hasta 6 puntos respecto al PP, algo que no tiene nada que ver con las encuestas de varios medios de comunicación que siguen dando una ventaja al Partido Popular. En lo que sí coinciden esas encuestas es en una ligera bajada del partido de Núñez Feijóo. Y en Burgos seguimos sin candidatos oficiales, salvo el socialista, el actual alcalde Daniel de la Rosa. Del PP sabemos ya alguna aproximación, pero oficialmente nada. Bueno, a mí me da mucha pena, ¿no? Esta obsesión que tiene la nueva política en secuestrarlo todo, ¿no? Del CIS se puede decir, yo creo que muchas cosas, pero sobre todo creo que ya nadie confía en el CIS, ¿no? Y yo creo que es una pena, ¿no? Porque son servicios que tenían que estar a disposición de todos los españoles, que tienen recursos públicos
y que debían ser un referente y que debían funcionar un poco al margen de quien gobierna, ¿no? Pero eso parece imposible. Yo creo que es un secuestro y que lo que diga el CIS ahora realmente no le importa a nadie, ¿no? Y hablando de lo de Burgos, ¿qué te parece la posible candidatura de Salvador de Foronda con el Partido Popular? Hombre, yo creo que el Partido Popular de Burgos necesita un candidato que de alguna manera corte con ciertas inercias del Partido Popular, que no genere muchas fracturas. Supongo que habrá miedo a un posible efecto Arín Navarreta. A mí Salvador de Foronda me parece que hizo un magnífico trabajo como segundo en el ayuntamiento y que eso le avala el reivindicar una oportunidad. El que sea o no mejor primero, pues si lo consigue, se verá, pero yo creo que ahora el Partido Popular tampoco tenía grandes oportunidades. Ha sido una pena que Carolina Blasco haya dejado escaparse entre los dedos pues 4 años de mandato haciendo una oposición mínima, y yo entiendo la postura del Partido Popular tratando de apostar por alguien diferente y que ha hecho un magnífico trabajo cuando ha estado allí. Uh-huh. Álvaro. Bueno, yo creo que lo he dicho muchas veces, aún a riesgo de repetirme lo diré, los partidos políticos son colectivos privados, son dueños de sus actos y esclavos de los mismos, y tienen que saber asumir las consecuencias de las decisiones que toman. En el caso del Partido Popular me llama la atención que está demostrando, el Partido Popular y de Vox también, en el capítulo de los candidatos o del cambio de candidatos, que se tienen miedo a sí mismos. Esto demuestra que los partidos han dejado de ser inmunes a su propio veneno, ¿no? Y es algo bastante grave para ellos y para su supervivencia a largo plazo, o por lo menos la de los cuadros de mando. Se juega mucho el Partido Popular en mayo del 23, muchísimo. Se juega el segundo ayuntamiento de Castilla y León, se juega el ayuntamiento de la ciudad de José Antonio Ortega Lara, cofundador de Vox. Burgos es la puerta del País Vasco, tiene muchísima relación umbilical con Madrid, más incluso que con Valladolid, y es una plaza muy importante para el Partido Popular. Por lo tanto, estas elecciones no son unas elecciones que se puedan leer en clave política, sino en clave de candidatos, de cuál es el mejor candidato para ganar las elecciones, para recuperar la alcaldía. Y eso es lo que creo que están valorando en el Partido Popular, y donde ya hay una serie de decisiones tomadas al respecto, y en principio la más relevante sería un cambio con respecto a lo que hay. Decía Nacho, bueno, que se ha hecho una oposición débil. Yo no confundiría lo que es hacer una oposición débil con lo que es hacer una oposición errática, que no es necesariamente lo mismo, ¿no? El Partido Popular no se puede mostrar, como se ha mostrado en diversos pasajes de esta legislatura, como un partido que ataca proyectos que son cruciales para los intereses de la ciudad. Se llame Burgos Club de Fútbol, se llame Octavo Centenario, se llame como se llame. Entonces, a partir de ahí la reflexión tiene que ser profunda. Lo que hagan va a tener consecuencias. Creo que están midiendo esas consecuencias y creo que eso está influyendo en los tiempos. Pues un último tema en esta primera parte. Hoy ha hecho parada en Burgos el equipo de la refundación de Ciudadanos. Dimas Grajera es diputado en el Parlamento de Cataluña. Se ha reunido con una representación del partido en Burgos para explicar el proceso como partido liberal y de centro. El objetivo de Ciudadanos es volver a la esencia que el partido, dicen, tenía en 2015. Aquí en Burgos, de momento, Ciudadanos no ha hecho público quién será su cabeza de lista en las próximas elecciones municipales. Otros partidos se han refundado porque tienen casos de corrupción o graves crisis de gestión. Ciudadanos lo hace por vocación de servicio público. Nuestros compañeros en Burgos, que están realizando una gestión excelente, que tienen apoyo de la ciudadanía, lo que necesitan es una herramienta fresca, renovada, una herramienta que plante cara al sistema del bipartidismo. Habría que haberle preguntado que enumerara qué elementos o qué capítulos puede rebautizar, ¿no?, como gestión excelente, porque seguramente acaba de llegar de Barcelona y no lo sabría, Álvaro. Mira, me hace mucha gracia porque esto me retrotrae al momento previo al bañerazo. ¿Recordáis cuando Gloria Bañeros quiso ser alcaldesa forzando la aversión entre populares y socialistas la invistiera ella con 4 concejales? Y yo hablé con un señor también catalán, también de Ciudadanos, que se llama Carlos Carrizosa, que ahí sigue, que pintaba mucho, y le llamé, y era el secretario de organización nacional, creo, de Ciudadanos en ese momento. Y dije, oiga, es que mire, es que su candidata quiere ser alcaldesa con 4 concejales. Y me dijo, ay, ¿cuántos hay?
en Burgos. Digo, o sea, que el señor que va a decidir el futuro de la alcaldía de Burgos no sabe ni cuántos concejales forman el pleno, ¿no? Pues yo supongo que Dimas, habéis dicho que se llama este señor. Gracias, sí. Pues le pasa un poco lo mismo. Ha hablado de una gestión excelente de Ciudadanos y del apoyo de la ciudadanía. Pues demuestra que no sabe ni dónde tiene la mano derecha, por lo menos en Burgos, porque a mí me cuesta mucho creer que el Grupo Municipal de Ciudadanos concite el apoyo de la ciudadanía y la gestión de sus concejales es cuando menos cuestionable. Sí. En fin, les toca gestionar las cenizas y es difícil, yo lo entiendo. No hay tampoco mucha gente, por lo que veo en las imágenes. Nacho. Bueno, ha dicho también este hombre que apostaba por la vocación de servicio público que le había originado esa necesidad de refundación. Yo me sonreía porque llevo escuchando esto muchos años, ¿no? No hay entrevista en la que cualquier nuevo partido hable de esa vocación de servicio público. Es un pie de foto que estaba yo mentalmente intentando solo poner a alguno de los que han tenido algo que decir de Ciudadanos, ¿no? Tanto aquí como en Valladolid, y la verdad es que no he encontrado a ninguno, ¿no? Esa vocación de servicio público, no sé si se la quedó Albert Rivera, pero desde luego aquí no, yo por lo menos no la he sentido. Bueno, es una muestra de que no tiran la toalla, también eso hay que alabarlo. Es un Rosa 10-2, ¿no? Yo creo que los partidos de centro pues son lo que son, ¿no? Y además tienen su momento y ya está, ¿no? Y nacen, crecen, se reproducen malamente y mueren más rápido. Y se refundan. Sí, Ciudadanos, en cualquier caso, va a estar a años luz de conseguir el 5% en las elecciones de mayo del 23, así que, por lo menos en la ciudad de Burgos, su futuro es la desaparición. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte de Noticias 8:10 noche con Ignacio Camarero y con Álvaro Melcón. Mil gracias a los dos. Que descanséis. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ti. Una breve pausa. En dos minutos recibimos al alcalde de Burgos, que responde a sus preguntas, las preguntas de los ciudadanos. Hasta ahora mismo. Segunda parte de Noticias 8:10 de este lunes y fiel a su cita de los primeros lunes de mes, recibimos al alcalde de Burgos, de la Rosa. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, encantado de volver al programa. Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos ya en noviembre, a las puertas de la Navidad, el nuevo año, ya todo campaña electoral, ¿eh? ¿Cómo se pasa el tiempo, verdad? Desde luego. Pues sí, yo siempre digo que desde el verano hasta las Navidades se pasan un tris. Y en este curso especialmente, pues no cabe duda, ¿no? Estamos todos ya pensando en esos comicios de mayo de 2023, no sin que antes algunos tengamos la responsabilidad, ¿no?, de concluir un trabajo, que es el de, bueno, dar validez a los compromisos adquiridos con nuestros vecinos y vecinas hace 3 años y medio y concluir un programa de gobierno que, bueno, todavía quedan 6 meses por delante y queda mucho por hacer. Pero quizás le va a pesar que no haya grandes inauguraciones antes de la próxima cita electoral, grandes proyectos o intervenciones como Gamonal, el Mercado Norte, eso se van a quedar fuera. Hablo de los más ribombantes, ¿no? Bueno, niego la mayor. Todas esas actuaciones van a estar en ejecución. Dentro de apenas un mes, antes de las Navidades, va a comenzar la obra del Mercado Provisional, del Mercado Norte Provisional en la Plaza España, que ya por sí solo va a ser una dotación importante. No te digo nada cuando en el próximo mandato se construya el nuevo Mercado Norte, ¿no? Y Gamonal va a estar levantado y en obras durante los próximos meses, porque tenemos ahora, en el mes de noviembre, la obligación, además, de poder adjudicar, debemos adjudicar, todas las obras de peatonalización pendientes, dado que están vinculadas a los fondos Next Generation de la Unión Europea, ¿no? Pero quiero huir también un poquito del mantra de que en un mandato municipal, por muchas dotaciones que las estamos haciendo, por muchas infraestructuras que estamos renovando, todo tenga que ver con grandes obras. Un mandato municipal, una política municipal, no se define solo por las grandes obras. Este gobierno comprometió en su programa de gobierno muchas otras actuaciones, sobre todo en materia de servicios, en materia de contratación, en materia de servicios sociales, culturales, deportivos. Y aquí sí que hemos dado el do de pecho. Yo creo que la gente, las personas, deben copar el protagonismo de las políticas públicas. No tanto las infraestructuras, que también, porque sin las infraestructuras no hay desarrollo, claro, no hay calidad en los servicios, ¿no? Pero, y Burgos es una ciudad mediana, es decir, por estamos supuesto hablando de un pueblo que demos lo básico, ¿no? Que, pero bueno, que puede permitirse algún lujo, quiero decir. Pero bueno, nosotros estamos actuando, sobre todo, en una política de rehabilitación y reforma. Todas y cada una de las dotaciones municipales, o la gran mayoría de ellas, las más relevantes que tenía este ayuntamiento olvidadas desde hace ya demasiado tiempo,
Se han rehabilitado reformados, hablo de los centros municipales de cada barrio, de los centros cívicos, hemos inaugurado centros municipales como en Gamonal y hemos generado, yo creo, que buenas dotaciones próximas a la gente. Ahora bien, yo no me resigno y evidentemente es algo que me siento orgulloso, por eso decía que todo lo contrario a lo que comentabas inicialmente, ¿no? Por fin un gobierno ha desatascado el problema con el Mercado Norte. Acabamos de adjudicar la obra del mercado provisional, pero es que hemos aprobado ya definitivamente el estudio de viabilidad del nuevo Mercado Norte. Eso quiere decir que los pliegos para la concesión del nuevo Mercado Norte van a estar probablemente en el mes de marzo o abril y tendremos el camino despejado para que en el mandato que entra, esperemos que un gobierno presidido por este alcalde o el que elijan los ciudadanos, pueda saber a qué atenerse sin tener que plantearse de nuevo otra vez el mismo debate de hace décadas. Va a haber una dotación que va a ser un referente nacional en Plaza España y Gamonal, poco a poco, porque las cosas pues a veces no van todo lo deprisa que uno quiere, se va transformando, se va mejorando. Veremos a ver, ¿no?, en los próximos meses qué somos capaces de materializar. En Gamonal los que no están contentos son los vecinos de la Plaza Santiago. Siempre me sacas el mismo tema. Pero... No, es que, a ver, tenemos que contarlo todo. Claro. No es que me saques el mismo tema. No, estoy seguro que a usted le habría encantado inaugurar el nuevo Mercado Norte antes de las próximas elecciones. No, me refiero al mercado provisional. A que en Gamonal hemos concluido con éxito la rehabilitación del mercado G9, estamos interviniendo en la mejora de la Casa Cultura, hemos creado el Centro Municipal de Gamonal, va a haber actuaciones ahora mismo, va a comenzar la obra ya de la mejora del parking disuasorio. Tenemos previsto actuar en materia de aparcamiento también derechos humanos y, por supuesto, las tres peatonalizaciones en calle Roma, en Lavaderos y en Francisco Gran Montagne. Y sí, es verdad, una de las actuaciones que, con las que tengo una espina clavada, porque no fue una buena ejecución de obra, estuvo mal planteado esa recepción de obra, ha sido la Parque Santiago, que manda narices, perdón la expresión, hemos tenido que volver a sacar una nueva licitación para una nueva obra para evitar las goteras y sigue habiendo goteras, muchas menos que antes, pero sigue habiendo goteras. Y eso es algo que yo, la verdad, pues me molesta especialmente. Además, la gran intervención que usted tenía en su cabeza en Gamonal no es la que finalmente se va a poder hacer, ¿verdad? Bueno, estamos, anhelaba algo diferente. Estamos iniciando esa gran transformación transversal. Es verdad que queda pendiente aprobar definitivamente un proyecto que ya está muy maduro, que es el de la avenida comercial de la calle Vitoria, que lo que hace es permitir la incorporación de un carril, para entendernos, más amable para bicicleta, un carril segregado, con seguridad, otro, los dos carriles que tienen para la circulación de vehículos, el más, digamos, exterior, el carril exterior va a estar sobre todo pensado para el transporte público, pero nos va a dejar margen para ensanchar un poquito las aceras, embellecer la avenida, que falta le hace. Esto ya será cuestión del próximo mandato, porque lo que no podemos es meter todas las obras a la vez, bastantes obras va a haber ahora y sobre todo porque las obras que, como decía antes, están vinculadas a los fondos europeos son las que nos urge poder sacar adelante en la adjudicación ya este mes de noviembre. Ya, lo hemos comentado en la mesa de actualidad con Melcón y con Camarero, que es que nos van a sancionar en Bruselas por la gestión que está, cómo se está desarrollando, ¿no?, el gasto de dinero de estos fondos, bueno, europeos. Bueno, no nos van a sancionar porque yo estoy comprometido y estoy decidido a cumplir con los plazos. Hablo a España. Ah, vale. No, Burgos. Bueno, yo creo que España, si no me equivoco, es uno de los dos países a los que se le ha autorizado el segundo pago de los segundo, digamos, del segundo bloque de fondos, ¿no? Y eso quiere decir que estamos más adelantados siquiera que la gran mayoría de los países europeos, más allá de que no debe ser nada fácil, no lo es para una administración local como es el Ayuntamiento, tampoco para la Junta de Castellón y, por supuesto, para el Gobierno de España, que con los mismos recursos, con los mismos funcionarios, tener que gestionar de repente un 30, 40 o 50% más de inversiones para cumplir con Europa. Bienvenido sea, pero conlleva una carga de trabajo que a veces hay que flexibilizar los plazos, que es lo que se está haciendo. Bien, pues yo encantado de preguntar al alcalde, pero esta sección no es una entrevista, es una sección para todos ustedes que gentilmente nos mandan sus preguntas y la primera tiene que ver con las aceras en mal estado. Bueno, pues las aceras, hay aceras que están bastante en mal estado, que las vaya arreglando. Bueno, no especifica, ¿no?, pero entiendo lo que dice esta vecina. Habla en general, yo creo. Sí. ¿No? Hay aceras que están en muy buen estado, hemos mejorado muchísimas partes de nuestra ciudad en materia sobre todo de accesibilidad, pero queda mucho pendiente. El servicio de mantenimiento de vías públicas pues no deja de intervenir con los contratos auxiliares que tenemos, más con la brigada de obras, y son muchas las actuaciones en mejora de infraestructuras que estamos acometiendo. ¿Que quedan muchas por hacer? Pues eso es evidente, pero lo decía antes contigo, Rafa. 4 años, por mucho que parezca mucho tiempo, en la administración no lo es tanto, para acabar reformando pues prácticamente las infraestructuras de toda una ciudad. Pues la segunda cuestión está relacionada también con conservación, pero en este caso de carreteras, y evidentemente no todas son de competencia municipal. ¿Tener cuenta las carreteras? Pues que arregle todas. Todas, sobre todo las que van a salir a la autovía y todo eso, que las arregle. Porque están hechas un desastre.
Cuando tú sales de algunas rotondas que justo vas a salir a la autovía, pues como pasan muchos camiones o así, hay unos baches de la leche, ¿sabes? Y los debería de arreglar. Porque al final, yo qué sé, llevas coches muy bajitos o algo como yo llevo, que llevo, tengo un BMW, y al final vas ahí rozando, ¿sabes? Y dices, jolín, que esto lo tengo que arreglar yo, ¿sabes? No lo arreglas tú. Si seguimos, nos invita a tomar un café en su casa, seguro. Bueno, gracias, señora. Lo adelantabas antes, ¿no? Todas las vías de acceso, todas las carreteras, las travesías, así se denominan, que unen el núcleo urbano con otras vías de comunicación interurbanas, no son competencia en su mayoría por parte del ayuntamiento, y las rotondas de acceso a las autovías, que creo que es a lo que se refiere, dependen de la demarcación de carreteras. Lo que sí que haremos, y lo hacemos, igual que en la glorieta del acceso al aeropuerto, que ya Fomento está aprobado el proyecto y va a licitar la obra para el peralte, ¿no? de esa inclinación excesiva que hay, porque cogen los coches, las camiones demasiada velocidad y hay riesgo que pueden volcar incluso, ¿no? Pues vamos a intentar que el Ministerio, que en este caso el Gobierno de España, pues acometa esas actuaciones de mantenimiento y mejora en el puente, ¿no? De la autovía que va a Madrid ahora mismo, en la Plaza del Rey. Hemos tenido obras durante bastantes meses, ¿no? También para asegurar esos pilotes, y por supuesto también en la autovía de Ronda. Quiero decir, sé que la demarcación hace su trabajo, pero como podemos comprobar, pues igual que pasa con todas las administraciones, pues no llegamos a todos lados. Perfecto, pues más sugerencias. En este caso hablamos de acondicionamiento de instalaciones deportivas. Más o menos por llevarlo a mi terreno, yo le plantearía mejorar las condiciones del campo de fútbol de Payafría. Todos los campos de fútbol, terrenos polideportivos, instalaciones, todo lo que tiene que ver con instalaciones deportivas, ¿no? Que hay muchas que están en malas condiciones. Por ejemplo, el polideportivo del Carlos Serna tiene muchas goteras, y más que nada para que esté apto para la competición para las competiciones deportivas. Carlos Serna tiene toda la razón. Toda razón. Chico, Carlos Serna será el próximo polideportivo en el que vamos a actuar para mejorar sus instalaciones, igual que ya hemos hecho en Lavaderos o hemos hecho en la pista deportiva del Centro Cívico de Río Vena, que está en obras ahora mismo. En Lavaderos acaba de concluir la actuación. Pero sí que quiero aprovechar esta pregunta y esta queja para valorar las instalaciones que existen en Payafría. Mirad, los campos de fútbol de Payafría tienen una vida útil determinada. Estamos hablando de los campos de fútbol artificial, ¿no? Bueno, pues creo que llevamos casi 20 años sin que se haya mejorado, que esto es cambiado el césped. Esto sí que es responsabilidad del ayuntamiento. Pues bien, ahora, este año, acabamos de contratar la sustitución de los dos campos de hierba artificial principales que hay en Payafría, que ya hacía tiempo que demandaban una actuación, ¿no? Quedan también trabajos que vamos a contratar el año que viene en los propios vestuarios, porque yo, que he ido de manera regular a ver fútbol, me encanta el fútbol, sobre todo el fútbol base, en enero tuve ocasión de entrar en los vestuarios, de hablar con los árbitros, de hablar con el delegado de la Junta de la Delegación Provincial de Fútbol aquí, con Roberto, y me trasladó ese problema. 20 años sin mejoras en Payafría. Son cientos los jóvenes, los niños que van allá a jugar todos los fines de semana. Bueno, pues que sepan que el año que viene van a tener ya remodelados, cambiados el césped de los dos principales campos de hierba artificial, y empezaremos las actuaciones en la mejora de los vestuarios. De acuerdo, pues también en este Alcalde Responde se nos han colado los bonos al consumo. Hay que reconocer que han sido todo un éxito, pese a las complicaciones iniciales, pero sobre ello también nos preguntan los espectadores. Le diría que no estoy de acuerdo con ese tipo de campañas de los bonos sociales, porque realmente no llega a todo el mundo. Quizás la gente que más lo necesita no puede desprenderse, adelantar un dinero para comprar unos bonos que va a utilizar después, a posteriori. Con lo cual, no estoy de acuerdo. Un ayuntamiento se debe a toda la ciudadanía, y creo que deja al margen a un tipo de personas que no pueden desembolsar un dinero para después gastarlo. Incitan a la gente a gastar, pero a gastar a la gente que tiene, no a la que no tiene. Claro que en algunos casos, en comercio, hay gente que pagaba 300 euros, etcétera, etcétera, ¿no? Por los bonos. No debemos confundir las ayudas que este ayuntamiento y otros, y este especialmente porque es el ayuntamiento con mayor carga presupuestaria en materia de servicios sociales de toda la comunidad autónoma, destina para ayudar a la gente necesitada. Las ayudas de urgente necesidad que tenemos en el Ayuntamiento de Burgos dan cobertura a ese tipo de necesidades básicas de alimentación, ropa, etcétera, ¿no? Material que pueden reclamar, desgraciadamente, todavía demasiadas familias en la ciudad. Pero es que la campaña de bonos al consumo no es una ayuda directa a la gente que peor lo está pasando. Se trata de meter liquidez al bolsillo de los burgaleses. Una política que llevamos desarrollando 3 años a imitación de lo que ha habido en otras ciudades, y que, como bien has reconocido, ha sido todo un éxito.
con algún problema de ajuste, como siempre al principio, porque hay un boom, una avalancha, ¿no?, de peticiones, y se cuelga la web, todos los comercios no acaban de estar dados de alta el primer día, pero a lo largo de las semanas pues hemos podido comprobar, como ya pasó el año pasado y el anterior, que sobre todo en el sector comercial está siendo, bueno, abrumador, ¿no? 2 millones de euros este año. El ayuntamiento ha transferido a la liquidez de las familias y, por supuesto, ya posteriormente, de los empresarios del pequeño comercio, 2 millones de euros, que si los sumamos a los 3 millones que ya dimos en las campañas anteriores, pues estamos hablando de un desembolso importante. Es verdad que otro porcentaje no tan elevado lo tiene que aportar, digamos, el consumidor. Pero, hombre, de pagar una cosa a 50 euros a pagarla con 20, pues yo creo que está muy bien, ¿no? Y es verdad que es un esfuerzo compartido, porque esos dineros salen del bolsillo de todos los burgaleses. Uh-huh. Pero es una buena manera de dinamizar la economía local, y yo creo que en general, por lo que a mí me llega en la calle, la gente está muy satisfecha. Bien, sí, la gente en la calle también puede estar satisfecha de eso, pero cada vez tiene más miedo a determinados pasos de peatones, que es el objeto de nuestra siguiente pregunta. En la calle Farmacéutico Obdulio Fernández, corren demasiado los coches, o sea, las señales, por ejemplo, ya que estamos aquí a unos metros, las señales de indicadores de velocidad no se cumplen ni de coña. Ha habido un muerto ya en este paso de peatones que está aquí a unos metros. Y bueno, hay ancianos que pasan a las respectivas residencias y lugares de este tipo, ¿no?, que están aquí. Se corre demasiado, ¿eh? Ha habido ya quejas de los vecinos, ha habido quejas por escrito en el ayuntamiento y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Se va a hacer algo cuando haya otros 2 o 3 o 4 o 5 fallecidos? ¿Eh? Yo creo que no cuesta nada. Una medida eficiente son estos badenes que se ponen y que no sé por qué en unos lugares se ponen y en otros no. ¿Eh? O sea, me gustaría que en esta calle, que lo hemos pedido ya una serie importante de vecinos, pues se pusieran esos badones, porque es la manera más eficaz de reducir la velocidad de los coches. Repito, no se respetan para nada las señales de tráfico, de delimitación de velocidad. Que se pongan los badones de una puta vez, ¿eh? Más claro imposible. Yo añadiría también, a veces escasa visibilidad, pasos de cebra un poco desgastados que había que repintar. Se juntan un cúmulo de circunstancias que pueden concluir en algo, por desgracia, como ya ha pasado. Les puedo asegurar que la persona más preocupada en la ciudad por el incremento de los accidentes de tráfico que estamos teniendo desde hace prácticamente un año hasta ahora, que es muy curioso que se haya concentrado justo ahora, es el alcalde. No es excusa haber comprobado, por ejemplo, hoy creo que en el diario de Burgos venía reflejado, que por ejemplo ciudades muy próximas, incluso una ciudad hermana como Miranda de Ebro, también ha duplicado el número de accidentes este año, ¿no?, en su casco urbano. Eso quiere decir que después de la pandemia algo nos está pasando. Igual conducimos de manera más temeraria, vamos despistados, con el móvil hablando, porque no eximo la responsabilidad de que tenemos que seguir mejorando la iluminación, la accesibilidad que hay en los pasos de cebra. Pero fíjense, no le puedo dar la razón a este caballero. Claro que no es suficiente lo que hemos hecho en Julio Fernández, pero algo hemos hecho. Hemos colocado 4 señales luminosas a modo de pasos inteligentes que te avisan y que se enmarcan perfectamente visualmente la velocidad a la que va el vehículo mucho antes de que llegues al paso de cebra. Se puede comprobar aquí mismo. Uh-huh. Bien, hemos contratado también, por ejemplo, en el alcalde Martín Cobos este mismo tipo de servicio y hemos elevado el paso de cebra. Y vamos a elevar más pasos de cebra. Pero los recursos de la administración y los expedientes de contratación de obras llevan su tramitación. Ahora mismo estamos esperando, que lo haremos igualmente, pero estamos esperando a ver si la Unión Europea, el Gobierno de España, a través de los fondos europeos, mejor dicho, nos financia actuaciones hasta en 50 pasos de cebra en toda la ciudad, que hemos localizado, no todos ellos son puntos negros, pero a raíz de las encuestas que hizo la policía local, sí que hemos detectado que al menos hay cierta inquietud por parte de usuarios, bien sean peatones o vehículos, de que les detectan como poco seguros, ¿no? No es que se hayan producido muchos accidentes, o ninguno, pero sí que han salido en las encuestas como identificados. Queremos actuar en 50 pasos de cebra el año que viene, y mientras tanto, identificar los puntos más agresivos para, con este tipo de medidas, que lo estamos haciendo, pero igual no llegamos en todo momento. En la calle Madrid ahora vamos a iniciar la obra de la elevación de otro paso, también en los pisones. Es decir, hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos, pero es verdad, soy el primero que está preocupado. Pero como yo estoy seguro que todos los alcaldes, porque lo que está pasando en Burgos, esta incidencia que estamos sufriendo en la ciudad, no es ajena a otros ayuntamientos. Y lo de achacar la conducta de los conductores a la pandemia, ¿es algo contrastado o confirmado? Yo te puedo asegurar que este tipo de opiniones las he leído y me las han comentado, igual con más o menos criterio, algunos no lo sé, pero puede ser un factor. No es normal que después
de todo un año podamos comprobar que no solo en esta ciudad, sino en la mayoría de los municipios, como digo, el número de atropellos en la vía pública o en los pasos de cebra en concreto, sobre todo debido a despistes, porque excesos de velocidad, muy pocos de los accidentes mortales que hemos tenido hasta 3 o 4, creo recordar justo en este año, han sido por exceso de velocidad, han sido por despiste, por despistes con el móvil, por estar igual pendiente de una conversación, por estar igual... En un caso fue porque le cegó el sol y... Sí, y eso evitó que... Puede ser, no, y yo reconozco que en algún caso, yo he estado en algún paso de cebra y sí que está deficientemente señalizado. Yo así lo entiendo, sobre todo por la noche, que está mal iluminado. Muy mal. Mal iluminado. Pero realmente la mayoría, si no todos, la mayoría de los accidentes, te puedo asegurar que por la unidad de reconstrucción de accidentes se ha comprobado que son despistes del conductor. Ahora bien, eso no nos exime a nosotros de actuar, ¿eh? No cabe duda. Venga, pues vamos a hablar de desaparición de aparcamientos para estacionar. Veamos a ver en qué zona. Hombre, aparcamientos se están quitando unos cuantos, porque hacen obras, hacen aceras muy grandes, pero tampoco es que se necesite tan anchas. Aparcar bastante mal, por Gamonal fatal y por Burgos, pues por el centro, pues mal, con el coche bastante mal, nos manejamos muy mal, para aparcar sobre todo, y no sé qué podría hacerse, pues hacer más parkings o alguna cosa semejante, pero bueno, yo soy de fuera, ¿sabes? Yo lo que peor veo es de que parece que tienen manía a los coches. Cada vez no nos dejan aparcar, tenemos que llevarle al quinto, ¿no? Eso es una cosa que me parece un poco mal, porque pagamos impuestos, pagamos de todo y después vas a aparcar y todo el tiempo hay que estar, venga, a pagar. Sí, se debería aparcar mejor, eso sí que he hecho yo en falta, lo del aparcamiento. Y además mi marido es una persona con movilidad reducida y hay muy pocas plazas azules, por ejemplo. Eso sí que lo noto en Burgos, muy pocas plazas azules para poder aparcar. De hecho, en este barrio no tengo controlada ninguna, que es donde vivo, donde vive mi madre. Está quitando todos los aparcamientos porque entre una cosa y otra, que si ponen contenedores, que si ponen no sé qué, todo lo están quitando. El problema que hay de aparcamiento en la zona Gamonal es criminal. Ahí los tenemos. Pues es verdad, en Gamonal hay un problema de aparcamiento histórico desde hace décadas, desde que se construyó el barrio. No hubo dotaciones de aparcamientos ni públicas ni privadas, no hay aparcamientos en las mancomunidades. Es un problema serio que vamos a intentar, como digo, solventar en la medida que poco a poco vamos incorporando pues, actuaciones como la mejora del parking disuasorio para dar una verdadera utilidad, generar plazas en derechos humanos, 2 estudios de viabilidad para un parking subterráneo en la trasera de Lavaderos y otra en Félix Rodríguez de la Fuente, en la calle Santiago. Bueno, seguramente tampoco sea suficiente. Por cierto, aún estoy esperando la autorización de la Junta de Castilla y León para que nos permitan generar un nuevo parking disuasorio en el silo de Capiscol. Pero esto que voy a decir igual es muy impopular. Claro que nosotros no apostamos por seguir priorizando el vehículo en la ciudad. Yo estoy convencido, y a pesar que la gente ahora no se lo acabe de creer, que de aquí a 30 o 40 años el vehículo en las ciudades va a ser algo muy residual y que solo vamos a utilizar nuestro vehículo privado para desplazamientos largos, para ir al pueblo, para desplazarte a otras ciudades. Que el transporte urbano va a ser sobre todo colectivo, público y sostenible. Lo digo, no lo digo yo, lo dicen todos los expertos en movilidad urbana y a imitación de las ciudades que están siendo punteras en Europa y en el resto del mundo. Y Burgos no se puede quedar atrás en esto. Y claro, tenemos que generar plazas de aparcamiento, pero sobre todo fomentar un parque móvil mucho más sostenible y fomentar el transporte colectivo, el transporte urbano. Ahí se les aseguro que no hay problemas de aparcamiento. La bicicleta y pues, los MVPs. ¿Cómo? Con carriles, bici, ciclocarriles, ciclocalles, con mayor seguridad. Claro que sí, queda mucho por hacer en materia de infraestructuras. Mejores autobuses, con mejores frecuencias. Esa es la apuesta que tenemos que seguir. Sin discriminar el coche, pero tampoco promoviendo un mayor uso del mismo. Pues hoy en la mesa de actualidad, en la primera parte, hemos hablado pues, de la gestión de los fondos europeos, que se le acusa a la burocracia, entre comillas, por el motivo, ¿no?, por el que igual España no está a la altura. Pues de eso, pero a nivel local también nos hablan en esta sección, porque poca agilidad, nos dicen en los trámites municipales del consistorio burgalés. El problema
que veo actualmente que está generando en el ayuntamiento es que cuando vamos a hacer papeleos o, por ejemplo, a pedir empadronamiento o altas nuevas o algo así, antes había más agilidad con los funcionarios. Ahora han abierto otra oficina y esa oficina solo tiene 2 trabajadoras y cuando tú quieres ver ya están en la hora de cerrar. Aparte de eso, el vigilante de seguridad tiene excesivo trabajo y a veces un poco borde. Sí, no, deberían explicar o dar números, o al menos cuando den las citas, asignar las citas correspondientes y no haya tanto aglomeramiento de personas esperando que a la final uno hace la cola hasta las 2:30 de la tarde y no te atienden. Y antes eso no se veía. Entonces, si botan tanto dinero en el ayuntamiento o pagan todas las personas tantos impuestos, deberían también agilizar un poco eso. Lo cierto es que encontrarse un funcionario con cara de vinagre molesta, ¿eh? ¿Qué? Afortunadamente no es lo general, pero... No es lo general, pero bueno, sí que... Pero existe. Como autobuseros, como tenderos, como todo el mundo, ¿no? Yo, por parte de los funcionarios en general, no debo decir otra cosa que hacen lo imposible a veces por sacar el trabajo que tienen, que es mucho, pero sí que reconozco un problema, y esto sí que es autocrítica, tiene toda la razón la vecina, estamos teniendo un problema muy serio, sobre todo en registro, en estadística, sobre todo con las citas previas, a la hora de pedir certificados de empadronamiento, se nos ha juntado muchas cosas, bajas, y sobre todo un concurso interno que ha movido mucha gente de una sección a otra y ha dejado descabezadas, ¿no?, algunas secciones. Y ahora tenemos que correr a la hora de compensar esas plazas con personal laboral del ECIL o ir sacando posiciones, ¿no?, que cuesta en tiempo y forma formalizar todo eso. Mientras tanto, pues están reproduciendo bastantes colas y además está la cita previa, pues prácticamente que no funciona, está como atascada, ¿no? Bueno, esta mañana he estado en una reunión también con funcionarios en la mesa de personal, la mesa general de funcionarios. Últimamente no paro de hablar con Nuria Barrio al respecto, con la jefa de la sección de personal, porque me preocupa, porque tienen razón. Hay una cuestión que sí que me gustaría que me echaran una mano desde la Junta de Castilla y León, y os lo he dicho a Roberto Saiz alguna vez, y es que mucha de la gente que va al ayuntamiento a pedir un certificado o un volante es porque lo necesita para pedir una ayuda, una subvención o lo que fuere. Sí que hemos pedido a la Junta de Castilla y León que no exija el certificado en el momento de la solicitud, sino que cuando tenga todas las solicitudes por una misma convocatoria nos pase en bloque la relación de todas las personas que lo han solicitado y nosotros podremos sacar, si está empadronado o no, esa persona en concreto, el conjunto de personas que han solicitado la ayuda, de un golpetazo, o sea, de un solo clic, y así poder trasladárselo directamente a la Junta sin que las personas tengan que pasarse necesariamente a pasar hora y media o 2 horas de cola en el Ayuntamiento de Burgos. Y digo, es un elemento más de lo que está retrasando, pero es verdad que las casi todo es... sobre todo hablamos, ¿no? No, estoy hablando de certificados de empadronamiento y volantes. Bien. Que se están pidiendo para cualquier tipo de ayuda. Pero también había con licencias... Eso ya se está resolviendo, gracias a Dios, después de la organización que hemos hecho dentro del servicio. Pero sí, hace a poco más de un año, había cierto colapso. Bien, pues venga, vamos ahora con un tema que preocupa y mucho, y con razón, las ayudas al alquiler. Creo que igual los jóvenes tenemos dificultades para encontrar ayudas al alquiler. Al final los alquileres cada vez están más caros. Y creo que las ayudas al final no compensan los sueldos que hay ahora mismo en el mercado, o sea, en los jóvenes sobre todo. ¿Qué le decimos? Pues le decimos que en este caso, mira que asumo responsabilidades y autocríticas, pero el ayuntamiento no tiene la competencia en materia de vivienda. Podemos establecer ayudas y algunas ayudas de estas que hemos comentado desde ayudas sociales van encaminadas en ayudas al pago de suministros y alquileres, pero no es el objetivo del ayuntamiento. La Junta de Castilla y León, las administraciones autonómicas, las comunidades autónomas, aquí es la Junta de Castilla y León, es la que tiene la responsabilidad de promover la vivienda oficial, la vivienda pública y los alquileres sociales y las ayudas a la vivienda. Así que trasladar, por supuesto, pues que tiene toda la razón y que en la medida que me toca como alcalde no le quepa duda que con el delegado territorial de la Junta o con quien corresponda pues le siguen insistiendo al respecto. Pues nos queda tiempo solamente para una última consulta. Rubén, compañero, vamos al punto número 10 de nuestro listado porque es una cuestión relativa a un barrio importante de Burgos como es el barrio de Villaimar y que apuestan por su revitalización y lo hacen de esta manera. Yo creo que deberían de activar el negocio local en la zona de Villaimar y poner algún local bajo, porque todos los locales bajos son casas, no hay locales comerciales. Entonces está un poco pobre la zona. Muchos perros y pocas tiendas.
Pido brevedad, alcalde. Pues muy breve. En Villémar hace justo 3 años, y esto no es mérito de este alcalde, sino de los acuerdos establecidos con el anterior alcalde, se hizo un segundo plan de urbanización del barrio de Villémar, la segunda fase, pero lo que está pidiendo ella es que se dé uso terciario a los bajos de los edificios, como estamos haciendo en el Peri de Gamonal. Podremos revisar el plan general y establecer que las nuevas promociones de vivienda puedan incorporar ese uso. Perfecto, pues hasta aquí nuestro alcalde responde correspondiente a este mes de noviembre. Nos vemos dentro de un mes. En las previas de Navidades. En las previas Navidades. ¿No le da un poco de pereza? A mí me gustan las Navidades, ¿eh? Sí. Sí, me gustan. Recuerdos de niño me vienen constantemente y son todos tan entrañables, así que... Bueno, sí. tiene que haber de todo. Lo dicho, alcalde, gracias. Hasta el próximo mes. A vosotros. Antes de marcharnos, contamos que el director de esta casa, de la Ocho Burgos, Israel Pascual, ha sido distinguido con el premio FEMUR Hombre por la Igualdad 2022, un galardón otorgado por la Federación Nacional e Internacional de la Mujer Rural, que ha querido reconocer su implicación con el programa Mujer y Más D y la sección Relevantes. El objetivo de esta casa, con estos proyectos audiovisuales, ha sido dar voz al empoderamiento femenino. En la Ocho Burgos somos plenamente conscientes de que si hay alguien que sabe lo que es ir contracorriente, tener palos en las ruedas, que sople el viento en contra, esa es la mujer del medio rural, ¿no? Que tiene ciertos hándicaps, tiene ventajas, pero tiene ciertos hándicaps incluso a la hora de conseguir la igualdad total a través del desarrollo personal, ¿no? De ese empoderamiento que se dice. Entonces, hay empresas enormes que están orgullosas de sus departamentos y más de, nosotros estamos más orgullosos aún de que las mujeres de nuestra provincia encuentren esa igualdad a través del desarrollo. Y ya nos marchamos. Este lunes 7 de noviembre nos trae una nueva amenaza de huelga de los transportistas minoritarios. Dicen que no se han respetado los acuerdos adoptados tras la huelga de marzo. En ese mes nadie olvidamos las consecuencias que el paro en el transporte tuvo en nuestro país. El gobierno tiene hasta el domingo para negociar. Nos vemos mañana a las 10. Buenas noches.